Muy buenas tardes, bienvenidos a la final del especial de la Copa América. Subcampeones otra vez. Chivas, nunca hemos sido campeones. Muy buenas tardes. Un saludo un poco más formal. Llegó el final de esta Copa América y vamos a repasar todo lo que dejó esta emocionante Copa. Lo principal: el campeón coronado por primera vez ha sido la selección de Chile. ¡Vamos, vamos! Así es. Chile se ha impuesto en esta Copa América por fin, después de varias y varias ediciones, ha logrado conseguir el título que ha organizado en su propia casa. El goleador de la Copa fueron dos. El primero, Eduardo Vargas, y el segundo, Paolo Guerrero. Ambos anotaron una cifra de 4 goles, por lo que la organización decidió darles el premio a ambos jugadores, puesto que han anotado la misma cantidad de goles. Ganó el premio al mejor jugador joven de la Copa América. Fue otorgado a alguien que jugó una Copa América excelente, y hablo de el colombiano Jason Murillo. Además, tuvimos al ganador del guante de oro de la Copa América, que fue otorgado para Claudio Bravo. Y el último premio que se brindó fue el del premio Fair Play al equipo que jugó, como dice en inglés, Fair Play, juego limpio, el equipo que menos tarjetas tuvo, menos faltas cometió, y este premio fue otorgado para la selección peruana. Y faltó el premio más importante, el premio al mejor jugador. Hay unas versiones que dicen que Lionel Messi era quien iba a ganar este trofeo. Sin embargo, él lo rechazó y por eso la competición decidió no otorgarlo. Esta es una versión no oficial, sin embargo es la más lógica, porque en verdad no se dio este título. Ahora, vamos a repasar otras cosas que dejó la Copa, aparte de los premios y de los ganadores. Estas cosas fueron sucesos extra, por decirlo así, no estaban casi predeterminados por nadie. Casi nadie supuso que pasarían sucesos como estos. Vamos a repasar los siguientes. Bueno, se pone en el dado libre, así que creo yo que voy a casino. Se va a ir a casino. Cabe destacar que esta Copa América estuvo llena de algunas sorpresas, puesto que varios equipos que eran considerados de los más importantes y más grandes no lograron tener buenos resultados, por lo que fue una Copa América donde hubieron varias sorpresas. Por ejemplo, la selección de Brasil y la selección Colombia fueron eliminadas en los cuartos de final, aunque en los grupos no tuvieron buenas participaciones. La selección de Colombia tuvo una pésima participación en esta Copa América y la de Brasil no tuvo la que se esperaba. Aunque cabe destacar que selecciones como la de Perú y la de Paraguay tuvieron muy buena participación en esta Copa, mostrando un nivel de juego muy alto. Y bueno, esto ha sido todo de esta muy emocionante Copa América. Ya ha finalizado, pero tranquilos. Dentro de un año tendremos otra Copa América, la del centenario, por lo que la espera de esta Copa no va a ser tan larga. Espero les haya gustado mucho el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Pueden comentar lo que sea, cualquier sugerencia, duda, inquietud, lo que sea, estaré respondiéndola muy juiciosamente. Así que esto ha sido todo, chicos, nos veremos muy pronto
y me despido. ¡Chile campeón! Bienvenidos al especial de la Copa América. Ta-da, 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 ta-